Okay, perfecto. Damaris is here. Well, les decía, what is a tourist attraction? Si puede compartirle a alguien el link así, directo a Nayeli, sería bueno, porque no sé qué, porque no está en el grupo o algo. Ya se lo mandé el link. Okay, perfect. Thank you. Okay, so what is a tourist attraction? Es una atracción turística. ¿Qué es esto? Bueno, it says a physical or cultural feature of a place that tourists perceive as capable of meeting specific leisure-related needs. ¿Ya? Eso es una tourist attraction. A physical or cultural feature. Puede ser algo físico o puede ser cultural. ¿Ok? Es físico, o sea, un lugar o simplemente algo sobre la cultura de ese lugar. ¿Ya? Que los turistas perciben como una actividad para leisure, para relajación, ¿ok? There we go. Eso es una tourist attraction. Now, why is it important to understand tourism? Why? Because it makes big money for countries. Es lo que estábamos diciendo antes, lo que decían ustedes. Why is it important to understand tourism? Because it makes big money for countries, okay? Porque obviamente es una fuente de ingreso muy grande para los países. Ahorita, de hecho, en El Salvador se ve un futuro prometedor en el área de, en el área de turismo. Entonces, ojalá que sea así y ahí se abrirán muchas oportunidades para personas que están preparándose profesionalmente en esa área, como ustedes. ¿Ok? Ustedes que ya están viendo esas técnicas y todo para saber cómo administrar esos negocios turísticos y obviamente generate big money, generar mucho money. Y tenemos esto acá, dice, Forms of Tourism. Dice de la siguiente manera. There are three basic forms of tourism. Y lo voy a ir marcando para que quede más claro. There are three basic forms of tourism. Está domestic tourism, inbound tourism, and outbound tourism. It says, these can be combined in various ways to derive following additional forms of tourism. International tourism, national tourism and, perdón, internal tourism, national tourism and international tourism. ¿Qué creen ustedes que es internal tourism? What is internal tourism? What is internal tourism? En sus propias palabras. Se realiza dentro del mismo lugar. En el mismo lugar. Very good. ¿Y qué es national tourism? Yes. Viene siendo el internet turista como que se hiciera un municipio y el nacional que se hace dentro del país. Very good. And international tourism? Que se hace fuera del país. Very good. Excelente. Esos son los tres tipos de tourism. Los vamos a discutir ahorita un poquito más a fondo. Bueno, tenemos acá el primero que es domestic or local tourism, que es como decir tirando aire. Es como decir domestic tourism, internal tourism, okay? Internal tourism. It says, according to Wikipedia, is tourism involving residents one country? Okay, me puse mute ahí a Nayeli porque se estaba escuchando. According to Wikipedia, it says, is tourism involving residents of one country traveling within that country? Okay. Domestic tourism,
It says residents of one country. So, por ejemplo, yo que resido en este país, traveling within that country, viajando en ese mismo país. Ese es domestic or local tourism. Okay. Now, lo que ustedes decían, que es inbound or national tourism. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, inbound tourism comprises the activities of a non-resident, o sea, un visitor, ¿ya? Un visitante, alguien que no es un residente de este país, within the country of reference of an inbound tourism trip. Vaya. National tourism es como, por ejemplo, que venga una persona que reside en Estados Unidos acá, y que después esa persona esté haciendo turismo en los diferentes lugares que tenemos en el país. Eso es national or inbound tourism. ¿Ya? No es residente del país, porque obviamente está viviendo en Estados Unidos, pero hace turismo dentro de nuestro país. Ese es inbound o national tourism. Y outbound o international tourism es nosotros, o sea, Salvadoran people, en este caso, Salvadoran people, salvadoreños, yendo a otros países. Ahí dice, according to World Tourism Organization, outbound tourism comprises the activities of a resident visitor outside the country of reference, either as part of an outbound tourism trip or as part of a domestic tourism trip, right? Entonces es como Salvadorans going out of the country. La otra es la domestic or national tourism. Esa es personas de otro país coming to our country. Ese es inbound or national tourism. Y domestic tourism es nosotros, perdón, ya, yeah, nosotros viajando en nuestro mismo país. Esos son los tres tipos de tourism que tenemos. Lo voy a volver a repetir en español. Domestic or local tourism es nosotros como Salvadorans yendo a nuestras propias atracciones turísticas. Inbound tourism or national tourism es alguien de otro país viniendo a hacer turismo a nuestro país. ¿Ya? Y outbound or international tourism es nosotros haciendo turismo, pero ya no dentro, ya no dentro de nuestro país, sino afuera, en otros países. Esos son los tres tipos de tourism. Let's see here. Okay, now tenemos acá. What is the strongest type of tourism in El Salvador? Y esta pregunta sí quiero que me participen, ya sea en English or Spanish. Quiero que me participen todas. Okay? Ada, what is the strongest type of tourism in El Salvador? El que ustedes crean que es el más fuerte. What is the strongest type of tourism in El Salvador, Ada? Uh-huh. ¿Sí entienden la question? Sol y playa. Okay. So, going to the beach, right? Going to the beach. Damaris, what's the strongest type of tourism in El Salvador? Coincido con Ada y creo que, bueno, que ese plic porque nuestro país es muy rico en playa. Ok. Very good, Damaris. Entonces, el turismo. Excellent. What do you think, Jeanette? What's the strongest type of tourism in El Salvador, Jeanette? El de playa también y el de cultura. Okay, culture and going to the beach. Uh-huh. Yes. Very good. What do you think, Marcela? Marcela, el de what? Sol y playa y el de, bueno, yo creo que ahora se está viendo bastante afluencia en el turismo de aventura, digamos. Ajá, adventure and
Going to the sea, going to the beach. Very good. What do you think, Nayeli? El turismo de playa por las variedades de playas que tiene el país y el cultural. Very good. Excellent. Okay. So that is the strongest type of tourism according to you, okay? According to you, that's the strongest type of tourism in El Salvador. Okay. But, I mean, do you think entre estos tres que vimos acá, let's see, estos inbound or national tourism, well, starting desde acá, tenemos domestic or local tourism, inbound or national tourism, and outbound or international tourism. ¿Creen ustedes? Esto de outbound lo vamos a omitir, ¿ya? Porque ese outbound es nosotros como salvadores going out, ¿ok? Visitando otros países. Entonces, now, national tourism es alguien de afuera viniendo a hacer turismo acá. Y el domestic o local tourism es nosotros haciendo turismo dentro de nuestro propio país. ¿Creen ustedes, cuál creen que es el más fuerte? ¿El domestic o local tourism o inbound o national tourism? ¿Creen que hacemos más turismo los que estamos acá adentro o que hay más personas de afuera haciendo turismo en nuestro país? Ajá. National tourism. National tourism. So, ¿eso quiere decir, Ada, que usted considera que hay más personas de afuera haciendo turismo acá en el país? ¿Verdad? Hello. Sí, pero lo mismo, Marcela. Lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué considera usted, Amaris? ¿Cree que la mayoría de, pongámoslo así, en cuestión de money, de dinero, el turismo que genera nuestro país, El Salvador, la mayoría es generado por nosotros mismos, o sea, los que vivimos aquí en el país, o es generado por personas que vienen de otros países? ¿Qué creen ustedes? ¿Tamaris? ¿Mm-hmm? No sé, es que está difícil, ¿no? Ajá. Es como de verdad, porque actualmente ha crecido bastante. Antes de practicar, quitar una cuarentena y todo eso, el nivel de turismo aumentado. Y nacional bajó, pero antes de la pandemia era muy fuerte. Era como el que mantenía, porque nosotros casi no hacíamos turismo interno. Así que, no sé, ahorita creo que tal vez estamos en una balanza de un 50-50. 50-50, ok. That's the opinion. That's the Mari's opinion, ok. What do you think, Jeanette? Do you think that inbound or national tourism or domestic or local tourism is the strongest? Igual lo que dijo Damaris, un 50-50. Okay. Marcela, what do you think? Marce? Lick, yo le dije al principio que el national tourism. National tourism, oh, okay, thank you. And Nayeli? Nayeli? Yo también un 50-50, aunque después de la pandemia como que se activó un poco más el turismo así local. Local tourism, okay, very good. Thank you for your opinions, okay? Sería una buena idea investigate that part, okay? Investigar esa parte. De hecho, es parte de lo que van a hacer en su homework para esta semana. ¿Ok? There you go. Vamos a ver, entonces. Decíamos, estamos aquí en el strongest type of tourism in El Salvador.
Y tenemos acá esto que dice así, differences, ¿ok? Differences between touristic and tourism. Pongan atención a esto. Esto ya es el vocabulario que ustedes quiero que se vayan aprendiendo porque les voy a ir haciendo unos quizzes en Canvas, ya, o en otras plataformas, si se puede, con este vocabulario. Así que traten de irlo, si pueden, repásenlo luego para que se les quede, porque sí va a ser así bien aprendido. ¿Ok? Ok. Tourist significa en Spanish turista. Touristic es algo turístico. ¿Ok? Y tourism es turismo. Lo repito. Tourist es turista, es la persona que hace turismo. Touristic es algo que es turístico. Y tourism es en sí la palabra ya, turismo. ¿Ok? There we go. Let's move on. Aquí tenemos el vocabulary y quiero que ustedes me participen acá. Quiero que traten de... Quiero que participen de una forma en la que traten de decirlo por su cuenta, ¿ok? No busquen las palabras. Vamos a ver. Y vamos a comenzar con Ada. Ada, yo les voy a decir aquí la palabrita y ustedes me la dicen en español, ¿ok? Country. ¿Qué es country? What is country, Ada? In Spanish. Ciudad. No. But it was good. País. País. Very good. That is country. País. What is social in Spanish, Damaris? Ajá. Hola. Es que me... Social. Sí. Yo me preguntaba. Social. What is social in Spanish? Social. Very good. What is cultural in Spanish, Jeanette? Cultural. Cultura. Very good. Economic. Puede ser culture, es cultura, cultural, es cultural, pero it was good, está relacionado. What is economic, Nayeli? Economía. Very good. What is travel, Ada? Ada, what is travel? Viaje. Viaje o viajar, very good. What is trip, Damaris? Mm-hmm. Viaje. Viaje. Un trip es un travel es. Pero es como más corto, digamos. Exactamente. Digamos, travel es viajar. Trip es un recorrido. ¿Ok? Perdón, trip es un paseo. Trip es paseo. Y tour sería recorrido. Lo dije porque de todos modos ya lo había dicho. Entonces, travel es viajar, trip es paseo y tour recorrido. ¿Ok? What is business? Jeanette, what is business? Negocios. Very good. What is leisure? Marcela. Ocio. Very good. What is accommodation, Nayeli? Acomodación. Acomodaciones, okay, yeah. What is entertain, Ada? No tengo idea. Very good. No se preocupe. Damaris, what is entertain?
No sé, cómo entretenernos. Entretenimiento, very good. What are activities, Jeanette? Activities? Actividades. Excellent. Marcela, attractions? Atracciones. Excellent. Nayeli, customers? Costumbre. No. Servicio. No. But it was good. Okay. It's good. Thank you, Nayeli. Ada, what is customers? Customers is clientes. Okay, son los clientes. What is satisfaction, Ada? What is satisfaction? Ada? Satisfacción. Very good. What is safety, Damaris? Safety. Safety. Creo que es... en un párrafo antes lo mostró y era seguridad. Seguridad, very good. Excelente. What is enjoyment? Sí, así es, ahí estaba. En un párrafo lo vimos y ahí les dije que era seguridad, safety. Jeanette, what is enjoyment? Enjoyment, Jeanette. Entretenerse, entretenimiento. Very good, excelente. What is touristic, Marcela? Tourist. Touristic. Perdón, tourist, tourist. Excelente, tourist es el que sigue, me estaba saltando al otro. Tourist. Es como la persona que viaja, digamos. Very good, es turista, right? Ada, what is touristic? Turístico. Very good. And what is tourism, Damaris? Turismo. Very good, excellent. Okay. Now, ladies, les voy a explicar un poquito acá the activity que vamos a hacer para esta semana, for this week. El nombre de la activity es así, vamos a hacer un video corto. Se llama The Strongest Type of Tourism in El Salvador. La pregunta que estábamos haciendo, el tipo de turismo más fuerte que tenemos en El Salvador. Y las indicaciones dicen así. Como punto uno dice, after reading the content and video conference for this week, punto dos, investigate which is the strongest type of tourism in El Salvador. O sea, lo primero que van a hacer es investigar cuál es el tipo de turismo más fuerte en El Salvador. Pero el tipo de turismo más fuerte refiriéndonos a dos cosas, porque hay varios tipos de turismo, ¿ya? Está, por ejemplo, el turismo, ¿cómo se llama este? Donde solo vas a la naturaleza, vas a lugares naturales. Se me ha escapado la palabra. Pero bueno, está el turismo cuando nosotros viajamos. Ecoturismo. ¿Cómo? Ecoturism. Está el otro tipo de turismo, permítanme un momento, creo que se me va a apagar el teléfono. Bueno, no han escuchado nada. Hola, ¿me escuchan? Creo que se me cayó aquí esta cosa. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Okay, perfect. I'm sorry. Bueno, se cayó acá el teléfono, pero don't worry, vamos a seguir así. Let's see. Entonces, les decía, lo primero es investigar cuál es el tipo de turismo fuerte. Entonces, tenemos
que el ecoturismo, entre otros tipos de turismo. Pero yo lo que quiero que nos enfoquemos es si es más fuerte el turismo local, o sea, de nosotros salvadoreños viajando aquí en el mismo país, o si es más fuerte el inbound tourism, o sea, las otras personas de otros países viniendo a nuestro país. O sea, ¿cuál es más fuerte? Si hacemos más turismo nosotros mismos, o el turismo más que todo viene de afuera, en nuestro país. Eso es lo que quiero que investiguen, ¿ok? Entonces, what is the strongest type of tourism in El Salvador? Hay que investigar eso primero. Ahora, cuando ya sepamos eso, dice, ustedes van a select the information, o sea, van a seleccionar la información. ¿Sobre qué? About the strongest type of tourism in El Salvador. Van a decir, why es el más fuerte? O sea, quiero que investiguen por qué es el más fuerte y cuáles lugares se recomiendan. ¿Cuáles lugares recomiendan ustedes para hacer turismo en El Salvador? ¿Ya? Let's see. O cuáles quizás, en el caso de que sea local tourism, ¿cuáles son los lugares que nosotros los salvadoreños visitamos más? Los que tienen más afluencia de personas. O si en el todo caso que el inbound tourism es el más fuerte, ¿cuáles son esos lugares que los extranjeros visitan más? ¿Ok? Ahora, como punto 4 dice, practice pronunciation and record a video presenting the information. O sea, van a practicar, ya cuando ustedes lo tengan, ya esa información, obviamente en inglés, ¿ya? No va a ser un párrafo grande, una información bastante corta. Ustedes lo que van a hacer es practicar la pronunciación y hacer un video presenting the information. ¿Dónde van a qué? A leer esa información, a presentarla. Pueden usar imágenes para presentarla, a su creatividad. ¿Ya? Dice, ¿cómo lo van a hacer? De una forma organizada, organized way, with a good pronunciation, con buena pronunciación. Luego van a editar el video a que incluya una intro. O sea, esa intro yo quiero que incluya el nombre de la actividad y su nombre, ¿ok? Como estudiantes. Eso es lo que quiero que incluya. Y es me la van a entregar el lunes, el primero de, domingo, Sunday, August 1st, el primero. Vamos a ver acá si puedo compartir, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles otra pantalla por acá. Let me see. Voy a compartir esa otra pantalla para mostrarles acá. Las indicaciones un poco más claras. Ok. ¿Pueden ver Canvas? ¿Sí es? ¿Sí se puede ver Canvas? Sí. Ok, excelente. Entonces, aquí está donde ustedes me van a subir el video donde dice Activity, the strongest type of tourism in El Salvador. Ok, esa parte. Le voy a dar clic ahí. Le voy a ingresar. No, aquí está. Entonces, luego dice editar el video con una intro para que incluya el nombre de la actividad y su nombre. Luego van a subir el video a esta parte donde acabo de entrar yo y ahí se nota ese vale el 15% del 30% del primer laboratorio, ok, o sea es la mitad del primer laboratorio, ok, esta actividad. Si quizás se me pasó por alto acá poner cuánto tiempo como mínimo quiero que dure ese video, lo voy a incluir acá. Quiero que dure como mínimo 2 minutos, ¿ok? Puede durar más de 2 minutos, pero no menos. Voy a editar esto acá y voy a incluirlo eso, pero se lo estoy diciendo ya, para que ustedes lo sepan, 2 minutos, ¿ok? No sé si tienen alguna question, alguna pregunta. Ya lo había hecho yo de 20 segundos, Lick. ¿De 20 segundos? Broma. Yo pensé que 20 minutos me iba a decir. Una pregunta. Ajá. En el video tienen que ser solo imágenes o es obligatorio que salgamos nosotros. Pueden ser solo imágenes o pueden salir ustedes.
Yo tengo una pregunta. Ajá. Y a la hora de subir el video en Canvas, ¿podemos pegar solo el link del video o cómo? El video lo pueden subir directamente. Pero también les puedo dar la opción de que lo suban a otra plataforma y ustedes peguen el link. Por ejemplo, que lo suban a Google Drive. Pero si lo suben a Google Drive, asegúrense de darme el permiso a mí para que lo pueda ver, porque muchas veces no dan el permiso y no puedo verlo. ¿Ya? Si lo suben a YouTube, por ejemplo, pueden ponerlo privado, que lo puedan ver solo las personas quienes tengan el link. Y como el link me lo van a pasar solo a mí, lo voy a ver solo yo. O sea, pero tienen que asegurarse en eso. Entonces, aquí si le doy aquí URL del sitio web, ustedes me pueden mandar la URL del sitio web. No sé si lo quieren hacer de esa manera. ¿Yes? Sí. Yo lo iba a hacer de esa manera, Lili. Vaya, lo voy a activar entonces y listo. Me pueden mandar también la URL o lo suben directo a Canva, como quieran. Lick. Entonces, en conclusión, ¿quieres saber los tipos de turismo que explicó, como el del el domestic o el otro que es como los extranjeros que forman de turismo, ¿verdad? Está entre el local tourism, que es el turismo que hacemos nosotros como salvadoreños dentro de nuestro país, o el inbound tourism, que es el turismo que hacen los extranjeros que vienen a nuestro país a hacer turismo. ¿Cuál de estos dos es el más fuerte? En la otra parte menciona de cuáles son, parece que recomendamos. Eso es como... Ah, sí. Esa parte. Un poquito ya aparte, digamos, ¿qué lugares recomendamos visitar en El Salvador? Sí, ustedes pueden decir qué lugares recomiendan o también pueden investigarse. Por ejemplo, si usted dice, el local tourism es el más fuerte en El Salvador, investiguen qué lugares son los que más visitan los salvadoreños y pueden recomendar esos lugares. O si dicen, el inbound tourism es el más fuerte en El Salvador, investiguen qué lugares son los que más visitan los extranjeros aquí en El Salvador y pueden agregar ese tipo de turismo. Perdón, esos lugares. Okay, thank you. Okay, perfect. No sé si tengan more questions. More questions? Ladies and gentlemen. Solo sobre la clase, ¿este horario se va a mantener siempre? Sí, la conferencia la vamos a dejar para este horario siempre. Ok, gracias. De nada. More questions. ¿Alguna otra question que tengan por ahí? Espérenme, quiero ver si puedo arreglar esto acá. Me veo. Para despedirme de ustedes. Su cabeza. Si ¿Ah? ¿Qué pasa? Se me levantó. No me están diciendo eso. No, eso se le ve. ¿Ah? Ah, va, chido. Vale, ahí está, no lo puse bien ahora, pero por lo menos ahí estoy. Ajá. Entonces, more questions. Ahí estoy. No, todo claro. Hola. Ajá. No. Vaya, si les llega a surgir alguna pregunta, bueno, mándenme un mensaje si quieren que las incluya el grupo de WhatsApp. Es más inmediato, como les digo, pero es decisión de ustedes. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por ahí los que gusten, o si no, en el foro de Canvas, ¿ok? Así que eso sería todo y pues pasen una buena tarde. Bye, bye. Gracias, igual. Adiós. 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 Adiós.